Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida al hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. El buen Dios nos permite reunirnos para celebrar la Eucaristía en este viernes 12 de mayo. Qué alegría poder tener esta secuencia de reflexiones marianas a propósito de este homenaje de gratitud y de amor que rendimos a nuestra Madre del Cielo. Qué alegría poder ofrecer esta Eucaristía digital, así la pueden encontrar en internet. Qué alegría que a través de las redes sociales y también a través de un canal católico amigo, TV Familia, puedan ver esta señal que busca evangelizar y de alguna manera llevarnos a un amor más grande por nuestra Madre del Cielo. Oramos por Venezuela, como lo venimos haciendo por todos estos días de mayo, por su país, por sus necesidades, por sus luchas sociales y políticas. Que el Señor y la Virgen los acompañe. Oramos también por los enfermos, los adultos mayores, los que tienen un sufrimiento moral, los encarcelados. También los que hoy están de cumpleaños, nos pasan aquí una intención. Edilma Jaimes Navas, con todo cariño le encomendamos. Pero oramos especialmente por ustedes que siguen esta señal a través de medios digitales y de la televisión. Esta Eucaristía es para ustedes especialmente. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Las bendiciones de Dios, que no paran en nuestra vida, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Yo no sé por qué los seres humanos manejamos tantos miedos. Si vemos que en la vida somos permanentemente acompañados por Dios, no sé si será un pecado tanta falta de confianza en Dios, tantos miedos humanos, pero pidamos en este momento penitencial, Señor, que no tenga miedo al mañana, que no tenga miedo al futuro, que sienta en verdad por la fe que tú caminas a mi lado, que estás conmigo, que nos ayude el Señor a superar los temores que paralizan la vida, le quitan alegría a la existencia. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, y enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, y enséñanos a perdonar por los pecados del mundo. Padre, ten piedad por tanta desigualdad en la repartición del pan. Por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad, frente al hermano que sufre sin amor, techo y hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor.
Dios, autor de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha las voces de quienes te suplican y a quienes redimiste por la efusión de la sangre de tu Hijo, concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de la inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, bajaron del madero y lo enterraron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te haré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor, ríndale homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo parte del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, y hoy lo dice a cada uno de nosotros: que no tiemble su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles sitio. Cuando vaya y les prepare el lugar, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ustedes ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa y diciente expresión de Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
En varios momentos del Evangelio de San Juan especialmente encontramos ese famoso yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas, yo soy la puerta por donde entran las ovejas, yo soy la vid, el tronco, el árbol, ustedes son los sarmientos, las ramas, sin mí nada pueden hacer, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el pan de la vida, el que me come vivirá para siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Expresiones todas que nos hablan de ir revelando el misterio de Jesús. Hoy nos preguntamos, en un mundo tan cambiante, en lo que algunos teóricos llaman un cambio de época, un cambio de época, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es la verdad profunda sobre el ser humano? ¿Dónde nosotros podemos encontrar luz, sentido, un modelo de vida válido que nos pueda servir a todos? Porque uno encuentra hoy en el mundo una realidad muy grande, que por más que estemos rodeados de gente, vivimos en soledad, que paradójicamente, irónicamente, en el mundo de los medios de comunicación, hoy manejamos una gran incomunicación. Que hemos conquistado el espacio exterior, la Luna, Marte, la galaxia, la Vía Láctea, pero no estamos conquistando el espacio interior, el corazón humano. Que hoy tenemos cuerpos más saludables, pero somos espíritus y almas más enfermas. Que hoy de alguna manera tenemos familias con hogares más equipados, todo en la cocina a la orden del día, pero somos menos hogares. Que hoy en definitiva el ser humano experimenta un giro antropológico, un cambio sobre los valores fundamentales de su vida, pero se descubre con incertidumbre, con dudas, con soledad. Esto me lleva a mí a pensar en plantearles a ustedes un tema que probablemente los predicadores poco citamos, y lo vamos a llamar así, la soledad de María, que de alguna manera es modelo de la soledad que hoy vive el hombre de la posmodernidad, por más que tenga medios de comunicación, por más que vive en grandes metrópolis, por más que vive en lugares masificados. Cuando yo pienso en que María, en medio de la noche, tiene que huir a Egipto, irse con su esposo y con un bebé con menos de 2 años de existencia, que ya era una jovencita apenas terminando la adolescencia, que se va a un país de otra lengua, de otras costumbres, de otra cultura, Egipto, de otro Dios, que la desarraigan de su familia en Nazaret, que solo tiene como apoyo a su esposo y un bebecito por criar. Uno piensa en la soledad de María y en la soledad de tantos desplazados hoy por la violencia. Colombia tiene el récord triste de ser el segundo país del mundo con mayor desplazamiento por la violencia. Más de 6 millones de personas que de pueblos rurales han emigrado a una ciudad o a otro lugar por amenazas de los grupos armados en nuestra amada patria. Hoy vemos en el caso de Venezuela, va uno a España lleno de venezolanos, va a Estados Unidos, la misma Colombia, Argentina, y uno descubre la gente cuando no ve futuro en su país, simplemente busca en otra parte, pero con el desarraigo de sus costumbres, de sus comidas, de sus acentos, de alguna manera de sus familias, de su entorno vital. Ahí hay soledad. Y hoy a veces nos descubrimos solitarios en ese ambiente. Hubo soledad en María cuando angustiada su adolescente hijo se le pierde por 3 días. María la ponderada, la equilibrada, se ve algo disgustada y le llama la atención. Chuchito, Jesucito, tu papá y yo estábamos muy preocupados. En el fondo había una angustia, una carga emocional. Y uno deduce por el texto evangélico que la Virgen tenía una honda preocupación de que su hijo adolescente hubiera quedado en Jerusalén cuando ella con la caravana de peregrinos iba al norte a su natal Nazaret. Ahí hay soledad en la pérdida de un ser querido,
¿Qué pasó? ¿Un secuestro? ¿Dónde se quedó? ¿Se enfermó? ¿Qué ocurre con él? Y es la expresión de María: tu padre y yo, San José, José y yo estábamos muy preocupados por ti. Pero hay también soledad de María en un tercer momento, en su viudez. Prácticamente todos los escrituristas afirman, estudiando los textos del Nuevo Testamento y los textos intertestamentarios, también los llamados evangelios apócrifos, que los canónicos nos aportan poco conocimiento, dicen que probablemente para el inicio de la vida pública de Jesús, María había enviudado. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Pero ella sentiría la soledad de la viudez. El decir, ¿cómo acompañar a mi hijo sin el apoyo del hombre de la casa, José, San José? Hay soledad en las viudas. Hay soledad en los desplazados. Hay soledad en quien pierde un hijo o por lo menos se le extravía. Pero quizás el punto más alto de soledad de la Virgen María fue la soledad del Calvario. La soledad de ver su hijo exánime, el descendimiento de su cuerpo. Las esperanzas, imagina uno en lo humano, se irían al suelo. Los sueños parece que se habían cerrado. El corazón se arrugó, el alma llora, el espíritu se encoge como en tiempo de frío y María siente probablemente como la soledad de Dios. Hoy nuestro mundo, hoy tu vida y probablemente la tuya y la mía ha vivido momentos de grandes soledades. Hoy hay fenómenos de la posmodernidad que hablan claramente de un hombre solitario. Coloco ejemplos sencillos. Este culto a las mascotas, este tener un perro, un gato, un hámster, no sé qué, en el fondo es el ser humano, nuestros jóvenes buscando paliar la soledad. Es buscando a quien amar. Es encontrar una mascota con quien sentirte acompañado y en esa criaturita, en ese animalito que te prodigue cariño, quizás el que no te prodiga una familia o unos supuestos amigos. Detrás de este fenómeno de las redes sociales, y ustedes nos están viendo en redes sociales, no nos digamos mentiras, muchas veces buscamos en redes sociales información, ciertamente, pero buscamos relaciones, vínculos, comunicación, porque en nuestra alma hay soledad, porque nos da miedo abrir el corazón, porque sentimos que en algún momento amamos a una persona, esa relación no funcionó y sentimos miedo de volver a abrir el corazón, porque el alma se ha arrugado y porque sufrimos tanto con esa relación que no funcionó, que literalmente nos da miedo volver a abrirnos al amor en la vida juvenil o en la vida de adultos. Uno lo descubre, es un fenómeno antropológico. La comunicación digital, en el fondo, es la búsqueda de relaciones cuando la comunicación personal no es fácil, se hace tormentosa, se hace difícil. Es que claro, es más fácil en el Facebook, en el WhatsApp, decirle a alguien, te quiero, hasta la luna, es más fácil decir eso, que en la convivencia diaria, acompañar y querer esa persona, soportar esa persona, lidiar con esa persona, sufrir esa persona. Digitalmente se sufre más fácil la gente, personalmente no es tan fácil, por eso hay soledad en el ser humano. Las mascotas, el mundo digital, cierto, buscamos información, buscamos capacitación o formación, pero buscamos relaciones, comunión, comunicación, porque sentimos soledad. En María hubo algo muy especial, fue la soledad de salir de su país a Egipto, fue la soledad de su hijo extraviado, fue la soledad de la viudez, fue la soledad de su hijo muerto en la cruz. Pero en nosotros hay una soledad que es más cuestionante, es la soledad acompañada. A veces en casa, en una supuesta familia de cuatro personas, papá, mamá, un hijo y una hija, cada uno vive su pequeño mundo, sus pequeñas relaciones a partir de su
móvil o celular, de su tableta o portátil, de su televisor, y ahí construimos nuestro mundo y como extraños compartimos de saludo o de tirar la ropa en la máquina lavadora, de tirar la ropa sucia, porque hasta para comer no me reúno con ellos en la mesa del comedor, sino que me voy a mi cuarto, a mi escritorio y estoy en mi mundo. Dios no nos hizo para la soledad. El libro del Génesis, cuando crea al hombre Dios, afirmará el autor del libro bíblico, no está bien que el hombre esté solo, hagámosle su compañerita. Y en este lenguaje simbólico, sacarla de la costilla significa sacar a alguien que es complemento del hombre, complemento de su corazón, porque la costilla está muy cercana al corazón. Dios nos hizo para la comunión. Y María, más allá de todas estas situaciones, nos deja tres grandes lecciones cuando hay soledad en la vida, tres grandes y sabias lecciones que hoy quiero compartir contigo y con esto finalizar esta meditación. La primera reflexión: en la soledad uno madura, en la soledad uno crece, en la soledad uno entra en monólogos o, si se quiere, soliloquios, diálogos con nosotros mismos. En la soledad uno aprende a probar el temple de su carácter, la fuerza de su ser. Con toda seguridad que desde lo humano, porque no podemos dejar a María simplemente como la madre de Dios, la Inmaculada en su concepción, fue criatura y como humana sintió soledad, pero aprendió a ser fuerte. Y hoy te invito, en la soledad que tienes, qué lindo que tengas esa mascota, qué rico que tengas estas redes sociales, qué rico que salgas al mall o al centro comercial a distraerte de weekend, un fin de semana, a exorcizar la soledad y el frío del corazón. Pero tienes que aprender como María que esa es una realidad en la vida y que estamos llamados a ser fuertes. Primera gran afirmación. Segunda afirmación o sabiduría que nos enseña la Santísima Virgen María: en los momentos de soledad, cuando sentimos cierto abandono humano y probablemente un abandono de Dios, la respuesta de María es exactamente lo contrario: la confianza en Dios, el abandono confiado en Dios. Cuando sientas que tu alma llora, cuando sientas que difícil es establecer una relación de amistad, porque la gente es tan complicada, porque los noviazgos son tan difíciles, porque convivir en una pareja es tan complejo, cuando sientas eso, confíate a Dios, pide luces, pide sabiduría, pide fuego, pide esperanza, pide fortaleza como en el primer aspecto, y dile: Señor, ayúdame a llevar mi soledad. Contigo la soledad ya no es más soledad. Quizás este fenómeno cultural de la posmodernidad es un espacio privilegiado para que no nos disipemos en la sociedad divertida, en la sociedad del entretenimiento. Algunos teóricos hablan de que hoy es la generación F. Padre, ¿la qué? Generación F. Padre, ¿y por qué? Porque nos volvimos personas simplemente volcadas a lo divertido, a la superficialidad, al entretenimiento. Y hablan de la generación F porque la vida se nos volvió por F, fútbol, por F, Facebook, por F, fashion, por F, farándula, por F, frivolidad, por F, facilismo de la vida. Es un volcarse el hombre a lo externo porque le da miedo confrontarse consigo mismo y reconocer como su soledad. Pero allí María nos enseña: no te vuelques solamente al Facebook, fútbol, fashion, farándula, frivolidad, facilismo. Vuélcate al fuerte, por F, Dios. Así nos le decimos en la coronilla de la misericordia: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de este solitario o de esta solitaria
y ten misericordia del mundo entero. La confianza en Dios cuando hay soledad en la vida. Pero habría un tercer aspecto y final. Además de la fuerza que solamente nos viene de Dios, fortaleza, además de la confianza en el Señor, María nos enseña a manejar su soledad creando puentes de comunión. ¿Sabe qué me impresiona? Los discípulos cuando muere Jesús salen corriendo, los muy valientes, salen corriendo, qué valientes, qué valientes. La Virgen María, ella los recoge, ella los aglutina, ella los anima, ella crea lazos de amistad, ella crea lazos de fraternidad, ella crea lazos de comunión, ella los pone a orar y juntos fraternalmente, cargados de esperanza, cargados de fuego, cargados de fuerza espiritual, reciben Pentecostés, el Espíritu de Dios para sus vidas y para la iglesia. Mis hijos, tan bella María, y uno a veces pasa de largo y no entiende, qué mujer, criatura, pero qué mujer, qué mujer. Ella también, como tú y yo, ha vivido soledades en la vida, pero ella no se quedó en la generación F, ella busca más profundo, por F, fortaleza, fuego en Dios, confianza en Él, y sobre todo crear comunión, por F, fraternidad, fraternidad. María, enseña a este pueblo de Dios, en medio del mundo de las comunicaciones y con tantas incomunicaciones humanas, en medio del mundo de las redes y tan enredada nuestra vida, en medio del mundo de la exterioridad donde todo lo externo es perfecto, pero internamente no estamos bien ni es perfecto, en ese mundo, María, enséñanos a todos a descubrir que la soledad, un fenómeno típico de nuestro tiempo, lejos de ser un problema, puede volverse una fortaleza cuando lo asumimos en Dios. Amén. En el cerrito un verso yo cantaré a la que es causa de mi esperanza, de mi confianza y mi fe. Un verso alegre allá en el cerrito, un verso yo cantaré a la que es causa de mi esperanza, de mi confianza y mi fe. Oh morena, mi morenita, mi casa visita, mi casa visita. Oh morena, oh niña mía, mi casa visita, mi casa visita y róbame el corazón. Oh morena, mi morenita, mi casa visita, mi casa visita. Oh morena, oh niña mía, mi casa visita, mi casa visita y róbame el corazón. Oremos. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso, Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Anunció al mundo con sus palabras y obras que tú eres Padre, que cuidas con amor de todos nosotros. Por eso te alabamos y con ángeles y santos cantamos. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Es el momento más importante de la Eucaristía. Tú miras cómo llenas tu soledad yendo de shopping, de compras, navegando todo el tiempo en internet, cuidando una mascota, porque es más fácil amar una mascota y menos complicada que amar un ser humano. Todo eso lo hacemos, pero créeme, el único que llena la soledad del corazón plenamente es Dios. Hoy pide crecer en tu fe y llenarte del amor que nadie más, ni las compras, ni las tecnologías, ni la mascota, te pueden dar como lo hace Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Padre, Padre misericordioso, por eso te rogamos que envíes tu Espíritu para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vive entre nosotros Cristo Jesús. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte a la gloria de la resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección de la fe y de la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los obispos, presbíteros y diáconos del mundo entero y el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos la soledad y las necesidades de quien está a nuestro lado. Inspíranos la palabra, el gesto oportuno para confortar a quien se siente cansado y triste en la vida. Haz que lo sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo en la caridad. Que tu Iglesia, que somos nosotros los bautizados, sea un vivo testimonio de verdad, de libertad, de paz, de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Oramos por los fallecidos, especialmente las víctimas de la violencia, por aquellos que tal vez murieron de espaldas a Dios. Ten misericordia de ellos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminado nuestro peregrinaje por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, y te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. No te sientas solo, no lo estás. Simplemente no has abierto el corazón al amor. Cuando ores, no lo hagas con los labios, no es suficiente. Ora con tu vida, siente su amor bendito y acompañado y amado por Él. Por eso, en esta súplica que Jesús nos enseñó, confiados digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz, esperanza en nuestras vidas, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador y amigo Jesucristo. Jesús, qué palabra tan hermosa. Una vez resucitado le has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, recíbanla, mi paz les doy. No son palabras, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu promesa, concédenos paz, bendita paz en el corazón, unidad con nuestras familias. Tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz que solo Él da esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Allí donde estás, comparte con cariño, con tu hermano, tu hermana, un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, el vacío de mi alma, dame esperanza.
fuego que sienta en mí la grandeza de tu amor. Sin ti, Señor, yo no soy nada. Sin ti, Señor, no encuentro calma. Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amigos, nos espera un fin de semana muy intenso. Hoy es viernes y en este 12 de mayo los invito desde ahora para que a pocas horas de los 100 años de la Virgen de Fátima, su primera aparición, 13 de mayo 1917, 13 de mayo mañana 2017, 100 años, nos dispongamos en el corazón. Hablaremos mañana precisamente sobre esta aparición y ese gran secreto en tres momentos, aunque algunos hablan de tres secretos, es un solo gran mensaje en tres momentos. Y luego, pasado mañana domingo, la Eucaristía la queremos ofrecer de manera muy especial por ustedes, mamás. Gran don, gran tesoro, ángeles que Dios ha colocado en nuestra vida, mamás. De manera que vienen dos Eucaristías muy bellas, los 100 años de Fátima mañana, y honrar a nuestras madres como lo hacemos en Colombia siempre el segundo domingo de mayo. El segundo domingo haremos una reflexión especial y una meditación de gratitud a ustedes, mamás. Recuerden mi Facebook personal, ahí me encuentran Padre Carlos Yepes, y sobre todo en YouTube, Padre Carlos Yepes. Si no has visto todas las Eucaristías de mayo, puedes irlas mirando. No somos Netflix, ni se trata de una serie o una temporada, pero de alguna manera, créeme que en cada Eucaristía hay un mensaje para tu vida. Seguramente te podrás desatrasar y mirar una Eucaristía y un mensaje que puede servir a tu vida, a tu historia. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Inmediatamente después de la bendición, oraremos a nuestra madre con la plegaria de San Bernardo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. A nuestra madre le decimos, si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu, que tus ojos vayan a esa estrella, invoca a María. Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad de Dios, te sientes ir hacia el abismo del desaliento o de la desesperación, lanza una mirada a la estrella, invoca a María. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María. El pensar en ella y el invocarla sean dos cosas que no se aparten nunca, ni de tu corazón ni de tus labios. Y para estar más seguro de su protección, no te olvides de imitar sus ejemplos.
Siguiéndola no te pierdes en el camino, implorándola no te desesperarás, pensando en ella no te descarriarás. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manto nada hay que temer, bajo su guía no habrá cansancio, y con su favor llegarás felizmente al puerto de la patria celestial. Amén. María, Inmaculada en tu concepción. María, Inmaculada en tu concepción. María, Inmaculada en tu concepción. Ruega por nosotros. Tenemos la Virgen peregrina y tenemos una persona, vamos a invitarla a que pase adelante, la hermana Raquel. La tenemos aquí justo y como lo hacemos en otros días, se la lleva por un par de días que la acompañe. Está peregrinando todo el mes de mayo y viene aquí con un precioso mensaje para que acompañe a la hermana y a la comunidad de las misioneras Teresitas. Te la entregamos, démosle el aplauso. Es muy buena compañera, te lo garantizo. Para todos, la Virgen les acompañe. Escuchaste la llamada del Señor, aceptaste sin reservas su palabra, fuiste fiel en los momentos de alegría, fuiste fuerte en los momentos de dolor, comprendiste que el camino del amor tiene flores, tiene rosas, tiene espinas. Fecundaste con palabras de silencio sus minutos.